Atención, amigo. Abajo voy a dejar los links en inglés y español para que tú los revises. Las traducciones están en Ingun y la otra está en Facebook de Frida Rice. Así que bueno, gracias por ver y comenzamos. El manga 134 de Shingeki no Kyojin por fin se encuentra aquí. Teniendo como tema central la maternidad que invade todo este capítulo, Hajime Isayama nos presenta el nacimiento del hijo de Historia Reis. Un evento realmente importante para el desarrollo del manga de Attack on Titan, ya que la viñeta final que Hajime Isayama nos enseñó presenta a un pequeño bebé con la frase de "eres libre". Todo apunta a que sería este bebé que Historia Reis está teniendo ahora mismo. Entre el avance del retumbar, donde Hajime Isayama crea un paralelismo entre las imágenes vistas en el Ending 2, Yugure no Tori, donde nos cuenta cómo Lago, la gran ciudad de Marley, era invadida y destruida por los titanes. Este bebé está naciendo entre la destrucción del mundo. Esta viñeta, donde estas manos de las víctimas del retumbar cargan a un pequeño bebé, hace referencia a todo este ambiente apocalíptico en el cual el nuevo imperio eldiano está simbólicamente emergiendo y naciendo. Cómo la libertad que Eren ha buscado se ve representada por este bebé que está recién nacido y que podría tener más significado de lo que podríamos esperar según todo lo planteado con el poder de los titanes y las conexiones entre los usuarios. Por lo que en este video exploraremos todas las implicaciones importantes que puede haber detrás de este capítulo. De verdad, este es uno de mis mejores análisis, así que te agradecería que lo veas hasta el final. Desde el 2018, cuando se nos enseñó que Historia Reis estaba encinta, muchos nos espantamos y también nos sentimos curiosos de cómo, cambiando la tradición de que los personajes entren en modo sexo una vez termina su arco argumental o su serie, Historia Reis entró encinta con una especie de teoría conspirativa bastante importante detrás. Bueno, varias. La paternidad del hijo estaba en duda de si sería realmente del granjero Kun que escoge como pareja, ya que la trama por sí sola ha planteado que la paternidad podría ser en realidad de Eren. Ya que la teoría conspirativa no solo sugiere que el hijo sea de Eren, sino que Historia Rey se embarazó en un tiempo específico para no heredar el poder del titán bestial de Sieg Jaeger y que el retumbar se lleve a cabo. De hecho, las implicaciones detrás de que Historia Rey haya tenido un hijo de Eren son de que, así como Eren se ha preocupado por ella de no transformarla en un titán cambiante y que viva muchos años, y todo lo que ha llevado a cabo para terminar sacrificando su vida por el retumbar y crear este nuevo imperio eldiano libre, Historia Reis estaría, o al menos sugeriría, que el hijo que tuvo con Eren sería porque ella también siente algo similar a lo que él, protegerse el uno por el otro, pero esto conllevaba sacrificarse mutuamente, pero de maneras distintas. Eren ejecutando el retumbar e Historia Reis convirtiéndose en madre. La paternidad de Eren e Historia Reis los pondría en los lugares de el rey Fritz, el primer Fritz, junto con Ymir Fritz al momento de crear el imperio eldiano. Esta idea de la paternidad se explora también cuando Eren Kruger tiene memorias del futuro antes de otorgarle su poder a Grisha Jaeger, ya que en este discurso, donde conectando con memorias de alguien más, habla acerca de cómo el círculo de odio puede romperse con un simple propósito, el amor. Le dice a Grisha que ame a alguien en las murallas, que tenga una esposa e hijos, que esa es la única manera de que las cosas no vuelvan a repetirse una y otra vez. Eren entonces estará compartiendo este camino de la paternidad con su padre Grisha Jaeger. Esta manera y esta recomendación de Eren Kruger para terminar con el círculo de odio. Y de igual forma, Eren estaría ocupando el lugar del rey Eldiano, este rey que según Eren Kruger es el que protege a todos, ya que como lo explica Grisha, un rey que no se ocupa de su pueblo no es un rey. Ahora tenemos una reina que está teniendo a luz y el rey está luchando por su pueblo. Si tan solo no te hubiese tenido. Esas fueron las últimas palabras de la madre de Historia hacia ella. Vemos cómo la pequeña infancia de Historia Reis, la reina, estuvo marcada por este momento y el cómo ella percibía a su propia madre, ya que como nos cuenta en el episodio Old Story, donde habla acerca de cómo tenía su relación en la granja con Alma Lenz, su madre, y cómo su rechazo le llevó a tener cierto aprecio extraño hacia la ausencia de su figura materna. Esta figura materna puede ser representada perfectamente por algo físico o algo más complejo, como podría ser la conexión con Ymir Fritz, a través del paralelismo. Sé que muchos se burlan, pero también puede ser semiótica y semántica. Son términos que sirven para conectar momentos. Aquí tenemos la cubeta que conecta este momento con varias partes de Shingeki.
también con la propia Gabby Brown, que fue fundamental para activar el retumbar. Vemos como ella, en el capítulo de Guías, está usando esta cubeta para lavar unos establos, lugar donde creció también la reina Historia Reis. Acá se hace un símil el cómo la madre, en este caso, sería Marley, el cómo Falco y Gabby vienen de una madre igual, como en este caso sería un lugar donde vivir, ya que fueron ocupados por Marley y crecieron pensando que son demonios y que su madre era, en efecto, un demonio, el demonio de la tierra. De hecho, podemos ver cómo esta ideología de Gabby, el hecho de hablar a cada rato de los pecados del pasado y demás, genera cierto rechazo hacia el caballo. El caballo es un símbolo, por eso hablo de semiótica y semántica, pero es más fácil decirlo como paralelismo. Durante la infancia de Historia, ella revela que después del abandono de su madre y el abandono emocional de sus abuelos, encontró refugio en los animales como los caballos que la aceptaban. A raíz de ello, Historia, con ese trauma del abandono de su madre y la ausencia de esta, desarrollaría un instinto materno realmente fuerte que la caracterizaría durante toda la trama. De hecho, ahora no tiene sentido cuando la vemos y que todos le decían que parecía una diosa. Es el único personaje que se ha convertido en madre, y esto cambia totalmente la interpretación de los momentos del pasado. Ahora bien, Historia, demostrando su ejemplo como madre, al ser reina únicamente se ocupa de los niños del subterráneo. El propio Eren habla en el episodio 48 de cómo Historia ha dedicado cuerpo y alma a proteger a los niños del subterráneo, lugar donde creció Levi Ackerman. Este aspecto maternal de Historia Reis es lo que termina conectando con Eren e Historia. De hecho, podemos ver cómo platican acerca del futuro, y de hecho recomendaría volver a ver este episodio y los diálogos que toman un doble sentido ahora mismo. Con solo ver esta construcción visual, seguramente ya desperté tu curiosidad. La maternidad de Emir Fritz, la fundadora, tuvo connotaciones negativas. Como apreciamos en el manga 122 de Ti, 2000 años antes, vemos cómo el rey Fritz, el primer Fritz, obligó a Emir a tener hijas. Estas tres hijas que servirían para dar nombre a las murallas, pero más que ello, para heredar el poder de los titanes y cumplir el deseo del conquistador Fritz, el cual le pidió el deseo a la fundadora que su linaje continúe dominando el mundo con sus titanes textualmente. La maternidad de Emir Fritz no fue algo positivo ni hermoso. Fue aquello que la condenó a la dimensión de los caminos a cumplir este deseo del rey Fritz y crear la materia de los titanes. La sangre real de Emir Fritz parece traer consigo cierta naturaleza maternal, ya que tanto Dana Fritz ocupó también este papel al dar a luz a Sieg Jaeger. Dana Fritz es importante porque fue la primera vez que Eren activó la coordenada cuando estaba transformada en titán, lo que llevó a la conclusión de que era posible despertar a los colosales. Bien, cuando Sieg Jaeger explota junto con Levi, el poder de los titanes lo salva milagrosamente trayéndolo de la muerte. Sieg es teleportado a la dimensión de los caminos y su cuerpo es reconstruido poco a poco por Emir Fritz, la fundadora. La sangre real tiene peso dentro del poder de los titanes. Como sabemos, el pacto de renuncia a la batalla descansa en la sangre real, pero hay algo más detrás de la creación de alguien con sangre real, algo detrás de la naturaleza del poder de los titanes. El propio Sieg, cuando es salvado de la muerte por Emir Fritz, podemos ver que el titán lo mete dentro de su vientre para reconstruirlo, como si fuese una especie de segundo nacimiento. Algo distinto ocurre cuando el poder de los titanes entra en contacto con el ser humano. Esta naturaleza maternal que guía a todos los Eldianos y aparentemente es la responsable de crearlos. Ymir le da así el título de fundadora o primigenia al ser la madre de todos ellos, al ser la que los construye y los crea, la creadora de todo. La creadora de la vida orgánica, como describe Kruger. Hablando de Sieg, Eren utiliza el poder del titán martillo, o lo que parece ser el titán martillo, para crear un cuerpo del titán bestial similar a lo que hizo la señorita Tibur durante el ataque al Ibario, ya que podemos ver cómo crea una especie de cuerpo del titán bestial totalmente funcional utilizando claramente el poder de Sieg, pero Sieg no se encontraría en el titán, sería una especie de títere como lo utilizaba la señorita Tibur para enfrentarse a Eren, ya que no vemos a Sieg por ningún lado. Pero su poder titánico y su sangre real sirvieron y sirven aún para el retumbar, por lo que aún sería parte de alguna forma de Eren. Vemos a este bestial siendo totalmente un títere, como Sieg termina siendo esta marioneta que termina enfrentándose a las tropas aéreas de la Fuerza del Mundo, de donde ya pasaremos a hablar a continuación. Pero antes quiero mencionar una cosita con respecto al retumbar.
Artísticamente, después, el otro tema sigue siendo el retomar. Hajime Isayama nos enseña imágenes realmente poderosas en donde la humanidad es llevada a la desgracia por parte de los colosales. Realmente está lleno de viñetas en las cuales las personas son aplastadas y presentan un temor religioso ante el retumbar. Realmente le da un ambiente apocalíptico, el ambiente apocalíptico digno del final de Attack on Titan, y que sin duda crea un terror que va más allá de simple miedo superficial. Las imágenes de Isayama evocan realmente algo poderoso si te has enganchado a esta obra. No me queda nada más que explicar viñeta por viñeta. Sinceramente, yo creo que una recomendación que podría dar para leer esas partes en las cuales los colosales acorralan a las personas que se tiran a lo que parecería ser casi las descripciones del infierno de Dante, sería escuchar el audio final que te puse al principio del video. Y mi otra sugerencia personal sería Mother de Darren Aronofsky. En esta película, una alegoría a la Biblia y a la creación del hombre representada en esta parte del buen libro, representa al mundo como si fuese una casa, a Dios como si fuese un esposo y a la tierra madre como si fuese una mujer que es Jennifer Lawrence. Bueno, acá en esta película llega un punto en el cual la madre llega a tener un hijo que representaría al Salvador, pero en algún punto se llena la casa de personas que se empiezan a pasar al bebé de mano en mano hasta que desaparece. Este bebé representa la angustia de la madre tratando de encontrarla, que da título a la película, y es todo. Simplemente es una sugerencia para complementar el material antes de pasar a analizar otros elementos, ya que como te expliqué, las imágenes de Soyama en este capítulo y el arte hablan por sí solos. Para cerrar el tema de la paternidad tan importante en este manga, la paternidad que van a tener los Eldianos después de destruir el mundo, de reconstruirlo, de contar la historia de cómo el mundo va a sentar las bases después del retumbar, va a ser algo similar a lo que vimos en el episodio de Niños del Bosque, donde la familia de Sasha cuida de Ben y Mia, es decir, de Falco y Gaby disfrazados. Esto sirve para enseñarnos el cómo la idea de los Braus hablaba acerca de cuidar a las próximas generaciones, a que las labores de las viejas generaciones, es decir, las de los que nos vamos haciendo cada vez más grandes, más fuertes y más importantes, es dejarle un mejor lugar a las nuevas generaciones, dejar de conquistar al vecino, dejar de atacar, buscar enemigos, ¿saben? Dejar de tener una pisada agresiva en este mundo. Así lo revela el papá de Sasha en el episodio 27, donde habla acerca de cómo la responsabilidad, aunque sea de ceder terrenos a tu enemigo para mantener la paz, ya que ambos son humanos. Esto no lo entendieron afuera del muro, pero es parte de la ideología de que en realidad el objetivo de la vida del ser humano no es matarse los unos a los otros, ni contar historias de demonios y villanos y dioses, ni comenzar guerras, ni nada similar. La labor del ser humano es simplemente esa, la paternidad, maternidad con las próximas generaciones. No importa si son biológicas o no, las próximas generaciones son responsabilidad de las viejas generaciones. Así es el mensaje de la paternidad y maternidad en Attack on Titan, o al menos yo así lo interpreto. Este tema es importante en el último fuerte de la humanidad, como lo revela los líderes de Marley, donde hablan acerca de cómo el odio que han plantado en los Eldianos les ha regresado en esta desgracia del retumbar. Con Karina Braun, madre de Reiner, y el señor Leonhard, padre de Annie, presentes, escuchando este mensaje acerca de cómo el mundo que le dejaron a los Eldianos se les viene y se les cierne encima, en una escena que recuerda y es una perfecta alegoría. Y es por eso que muchas cosas en Attack on Titan ya no son literales. O sea, esta escena perfectamente es una alegoría al final de la Gran Guerra de los Titanes, donde Karl Fritz habla acerca de cómo las tres murallas iban a ser el futuro de Eldia y cómo se iba a construir esta utopía que Uri Reis no puede construir y se disculpa por ello. Acá es una referencia a cómo el futuro y la responsabilidad de los adultos recae en las viejas generaciones y cómo las nuevas generaciones tienen que irse poco a poco liberando del peso del pasado. Karina Braun, la madre de Reiner, la cual lo tuvo y lo dijo que sea guerrero para que algún día sea un ciudadano honorario de Marley y vivan juntos los tres, papá, mamá y el hijo. Y
Reiner, pensando que su padre, por ser marleano, era una persona respetable y agradable, ya que la historia que les contaron a esos niños, a esas generaciones, que los marleanos les tocó cuidar del Dianos, que los encerraron en guetos y les dijeron que eran descendientes del demonio, esa generación, esa historia y ese odio y esa poca responsabilidad fue lo que termina cayéndoles encima, esa generación que criaron los marleanos a raíz de su victoria, de no saber cómo contar la historia y de no saber cómo cuidar de las nuevas generaciones que les tocaron. Los muchachos por fin alcanzan a Eren tirándose del dirigible en una escena, en una viñeta, que es un paralelo, pero chistoso ya. Esto es un paralelo agradable, no hay semiótica, no hay nada. Es una simple referencia chistosa a cuando caen los titanes del cielo en la Alianza del Medio Oriente. O sea, como vamos a ver en esta temporada, es un guiño. Esto es un guiño. Esta es una referencia inocente. No hay semiótica, no hay simbolismos, no hay nada. Es una referencia chistosa. Y pues así, con todos esos marleanos y eldianos que crecieron en el gueto, ven llegar a las fuerzas de la Isla Paraíso, por fin alcanzando a Eren y llegando al momento cumbre después de que platicaron, el momento en el que Armin va a tener su última oportunidad de detener a Eren. Destacaron las acciones de todos para abatir los objetivos, pues bueno, que impedían la llegada. Pero destacando, como ya explicamos, el cuerpo transformado del titán bestia que servía para repeler los proyectiles. Reiner Braun se plantea frente a frente en un segundo round, o lo que parece un segundo round, para enfrentarse contra el titán bestia y los demás al pendiente de poder hacer algo con Eren. Posiblemente Armin intenta hacer lo que ya sabemos, intentar hablar con él, intentar hablar con lo que queda de Eren, como lo ha hecho al principio de la trama. Algo curioso es que si comparamos al Eren que se transforma por primera vez conscientemente para levantar la piedra de Trost, vemos como ese Eren está encerrado niño en una especie de dimensión donde solo ve su casa, a su papá, a su mamá y a mi casa, y no quiere salir. Armin lo convence de ir al mundo exterior. Ese Eren contrasta totalmente con el Eren que vimos en capítulos anteriores. Un Eren disfrutando de su libertad, extendiendo los brazos y hablando acerca de que ya no hay más que dialogar. Armin volverá a intentar hablar con él de esa manera. Realmente queda muy abierto a este combate que tendrán, a este segundo round entre Sieg, Reiner y los demás. Hay que recordar la última advertencia que le hizo Sieg a Reiner cuando eran guerreros: si vuelves a perder, le doy tu armadura a otro guerrero. Así como cuando Nicolo señala a Gaby como la culpable de asesinar a Sasha y que se haga justicia por lo que hizo. Así como Ymir Fritz fue acusada de haber liberado un puerquito para, pues bueno, para que los esclavos no pierdan un ojo cada uno, y se terminó convirtiendo en la responsable de este demonio de la tierra, de la sangre real, de los eldianos y demás. La ideología detrás de cuidar de las nuevas generaciones y de todo lo que te he dicho en este video se ve resumida en el momento en el cual los padres de Sasha deciden enfocarse en consolar el dolor de Kaya en lugar de alimentarlo más y más y más, como niños jugando al tú me hiciste, ahora yo te hago. Lo adulto es terminar con los conflictos, lo adulto es quitar el cuchillo y hacerse responsable por las nuevas generaciones. Ese resume el mundo en el cual Historia Reis ahora es madre de este nuevo imperio eldiano. Refachero el peinadito a lo Eren parte 2. Bien, gracias por llegar al final de este video. Gracias por acompañarme otro mes más con Attack on Titan. Creo que es de los capítulos que más me han emocionado, que más me han inspirado, de verdad. No, llevo casi desde ayer en la noche que comenzaron a salir los spoilers, más de 12 horas escribiendo, revisando referencias, leyendo. De hecho, aquí tengo en todos los volúmenes y cosas que me ayudaron un poquito a estructurar el video. De verdad estoy súper inspirado. Este es el primer análisis del manga 134. Conforme vayan saliendo, pues, bueno, los días y tal, vamos a tener como que las cosas más claras. Abajo voy a dejar links para que tú lo cheques y revises en inglés y español. ¿Vale? Nos vemos y muchas gracias.